Bienvenidos a un nuevo video con su amigo Bene Capullo. En esta ocasión vamos a con un video un poquito especial y demás. Ya se saben cómo está lo de la cuarta temporada de Wacko y todo lo que se viene, cómo la van a financiar y demás, y van por un excelente camino. E inclusive han anotado que creo que llevan casi 600 mil euros recaudados y demás. Y este va a ser un video reaccionando a todos los teasers que han sacado. No sé si lo pueda subir o no, pero vamos con ello. Voy a hacerle en orden de mis personajes favoritos de la Hermandad del Tofu hasta el último, hasta el tráiler final y demás, ¿ok? Entonces vamos a ir con ello. Simplemente es una reacción porque los teasers, quitando el de Pimpán, el inicio, no he visto ninguno. Y el tráiler final, ese sí lo medio chequeé un poquito y lo vi una vez nada más. Así que sin nada, vamos a comenzar con mi personaje menos favorito, que es la señorita Amalia. A ver, que el volumen no esté tan alto. Y veamos. Esta Amalia me gustaba mucho. Okay. Ya me estoy re misa de Efesio. Los primeros capítulos con Roble, impresionante. Ah, la del Moon. Oye, 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 qué pero qué rico, Lin. Todo esto es la primera temporada. Los ápices. Esto me encantó, esto lo amé. Lo acabo de ver de nuevo el capítulo completo y amé muchísimo esa parte del Roble. Me encantó. De verdad me gustó mucho. No lo recuerdo. No recuerdo algunas cosas. Datura, ¿no? Es la muñeca de Datura. Tengo que volver a ver la serie animada. Oye, están sacando casi todo de la Amalia antigua, de la que no era princesa, ¿sabes? O sea, de la que no era después de todo lo de toda la primera temporada. Es impresionante. Primera, segunda temporada de la mejor Amalia, sin duda alguna. Aquí ya empezamos con lo del Conde de Fríos. Sí, con lo del Conde de Fríos. Empezamos el quebradizo. Creo que empezamos con el Conde de Fríos. Esto ya es tercera temporada. Sí, esto ya es tercera temporada. OVAs, de hecho. Antes, pre tercera temporada. Nah. Nah. Y por lo que es súper odiada. Al menos por mi parte, por lo que es súper odiada. Nah, 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 nah. Ok, eso fue el de Amalia. Vamos a ir con el siguiente personaje que me gusta después de esto, que es Ruel Strut.
Recuerden que vamos del menos al que más me gusta. Es un desmadre, que te lo juro que es terrible. Rueles. Y de la primera a la segunda y tercera temporada, no hay mucho cambio así. Conocemos más de él, lo de Harpagona y todo, pero es... Oh, Dios mío. Este Ruel demostró mucho fuerza, mucho poder, sin duda. Lo del genio, que le estaba robando camas. Hola, es verdad, la gerbilina. No recuerdo esta parte. No recuerdo esa parte. Esto sí, lo del lago contaminado y los guardianes. Escenas de pelea. Es que Wakfu tiene una animación, Dios mío. Es muy buena la animación de Wakfu. Cómica en sus puntos, pero las peleas de Dragocerdo contra Pimpán, Ruel con esta parte, es impresionante. Harpagona. Harpagona. No mames. Pinche guajo. Qué bueno que tengo lentes. ¿Qué has andado de Sol Caracay? No mames. Solo voy en el segundo y de lo mejor, de lo puto mejor que tiene, de lo puto mejor que tiene Wakfu en todo. Qué juego, qué y demás. Maldita serie animada, es muy buena. No sé por qué me gusta tanto. Mi tercer personaje, Pim Pam, sin duda alguna, me gusta Pim Pam. No es aquí, perdón, así que ya estoy. Este sí ya lo había visto y la primera vez que lo vi, lagrimé mucho. Esto lo acabo de ver, esa parte la acabo de ver también. La primera temporada con su énfasis en ser un héroe, princesa. Todo, la estupidez al flor de piel. Completamente. Cómo va evolucionando en la segunda temporada ahora. Los sentimientos por Eva. El mejor Pim Pam, para mí este es el mejor Pim Pam, sin duda. Creo que este es el de la temporada 2. Creo que este es el de la temporada 2, no lo recuerdo muy bien. Pero después de... Después de esta parte. ¿Qué no le ha pasado? O sea, literalmente la muerte de un personaje. Te lo plantean desde la temporada 1 como la muerte de un personaje. No sé qué tan bonito fue que lo revivieran y tal, pero es que... Este es el Pim Pam poderoso. Eso es en Pikahari.
¿La pelea contra los cerdos? No. Ah, la pelea contra los cerdos. Creo que aquí no no, sí, aquí ya domina a Ruby. Y todo lo que pasa con, ya saben. Esa Eva igual es de mis personajes favoritos, solo por eso está por encima de Pimpam. Porque esa esta Eva es, ahorita no la veremos, ya lo veremos. Ahorita enfoquémonos en Pimpam. ¡Flopin! ¡Eli! Ya estamos en tercera temporada. Después de los OVAs. No. No, antes de los OVAs. Es tercera temporada y después van los OVAs. OVAs, ahora sí. La pelea contra ogres y los dragones primordiales. Compulsión. Impulso. ¡Mamadísimo! El dios Yopuka. Impresionante igual. Ogres son sus dragones primordiales. Seis dragones primordiales. Pimpam solo. Peleando contra todos. Hasta que... Tercera temporada, ahora sí. Pelea contra Dark Vlad. Extrañando a su maestro y todo lo que vivió con Gul'dan. ¡Oh! Impresionante. Totalmente impresionante. Oh, Dios, cuando hace las cosas bien. Cuando hace las cosas bien, Waku. Cuando hace las cosas bien. De hecho, este fue el primero que salió y o sea, obviamente creo que ya dije cuál es mi personaje favorito que sigue. Vamos a ver el de Eva ahora. Este no lo he visto. No sé por qué creo que la Eva mamá es la que menos me gusta de las tres facetas o de las tres temporadas. Eso está bastante bien, esa está bastante entretenida y demás, pero... Pero sin duda la mejor Eva la que pelea con Remington. La pelea con Cuervo Negro, en ese capítulo me quedé. No recuerdo esa parte del bosque. Esa imagen de... Uff. Es... Esta Eva es sin duda la mejor Eva. La pelea con Rod Remington.
Oye, eso es una referencia para la cuarta temporada, ¿eh? No había caído en conciencia la tan oxidada Noxina, la tan odiada Noxina por lo que hizo. No, no, no recuerdo el nombre que le dieron al peque, pero, oh Dios, maldita sea Wakfu. Y por último, la hermandad del tofu. Obviamente, en primer lugar, no sé, me gusta mucho Yugo como protagonista y demás. No me gusta mucho alguno de los deslices de todo, pero como protagonista siento que es un buen protagonista. No lo he visto tampoco este, empezando de la nada prácticamente. Es que lo Wakfu lo ha hecho tan bien. Temporada de tarazo. Lo veo muy roto, sinceramente, que prácticamente sin entrenamiento consigue muchas cosas. Pero pues te explican que es un prodigio de buenas a primeras. Y casi todas como ha derrotado, casi sin entrenamiento los ha estado haciendo. Más que nada con sus experiencias, con el viaje. Lugar. Pero bueno, es que se entiende por todas las vidas pasadas que tiene. De hecho, a Damai no le sacaron, creo. Si no me equivoco, a Damai no le sacaron. Me parece que a Damai no le sacaron. Todos los recuerdos. La pelea, es que los gráficos son... La pelea contra Nox. No, la pelea contra... Igual Grugalagragan contra los tres Speedruns de Nox. Brutal en muchos sentidos. Cómo rompe completamente el juego, los juegos. La creación de cierta raza que no conozco. Transporta todo Zenith el cabrón. Todo Zenith lo manda. Con la fuerza. Con la fuerza de los Dofus Heliotrops. Y después pasa lo de Damai. Se queda completamente solo por la traición de Luz, su hermano. La traición de la zorra. Perdón, sé que Amalia no es así, pero... ¡Frieza! ¡Llámelo Frieza! La pelea contra Oropo no, no sé, no, no fue de mis mayores gustos, sinceramente. Para eso la pelea contra Killua, la pelea contra Nox. Not bad, not bad, not bad. Not bad. Y la fecha cuando ya dijeron cuándo iba a ser el Kickstarter. Esto. La llegada de Inglorion. Aunque así no estaba Inglorion. Hijos de semidioses. Y la hermandad la hermandad del tofu con un bebé recién nacido. Y Freezer. No se nos olvida Freeza.
La llegada al Inglorium. Bueno, vaya lo que muchos suponemos que es el Inglorium. Y no para finalizar, pero por último, el teaser de la cuarta temporada de What. Esto se siente rarísimo. Todo el Wakfu, varios Faryugos, no sé, todo eso ya es de la cuarta temporada. Teoría me casmas. Teoría me casmas completamente. La pelea contra los mecasmas. Oh, Cali, sale Cali. Esto, por Dios, ¿qué es esto? Estoy pensando, se me viene a la cabeza. Si son mecasmas que se hayan apoderado de los hijos de Eva, sería un golpe muy duro. Ah, no sé qué es esto. Vuelven a ver a Killui para conocer la historia de los mecasmas. Adamai tal vez cae en mentiras de Killui. Todas las vidas pasadas de Oropo. Oropo se quedó y está viendo la invasión. ¿O es Yugo? ¿Ya? Porque no se parece a Oropo, ¿no? Puede ser Yugo unido con la esencia de las vidas pasadas. Y la apariencia no me gusta del todo, pero la fuerza que ha de tener este cabrón ha de ser durísima. No sé, para mí son los mecasmas. Creo que sí, eran, se llamaban, ¿no? Los mecasmas, los que iniciaron todo el pedo, todo este problema desde el inicio de la historia con los Heliotrop. Así que, uff. Y obviamente, para terminar, y algo muy importante, mi personaje favorito de toda la historia, de toda la serie completamente, tenía que tener su AMB, sus mejores momentos, y aunque tenga copyright esto, hay que ponerlo. Porque 45 segundos, pero soy perseguido. ¡Oh, Dios! ¡Pero ve esa mujer! ¡Ve esa mujer! Cuando defiende a Eva. Es hermosa, come. Cualquier. No, la. Como pelea. ¡Oh, Dios! La belleza hecha. Me mata, ese flequito me mata, te lo juro, ese flequito me mata. ¡Una oca utilizando balizas, tío! Ese flequillo me mata, ese flequillo me mata, completamente ese flequillo me mata, es demasiado para mí, es la mejor personaje para todo, es mi personaje preferido por excelencia de Wakfu. Sin más gente, lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que hayan disfrutado este video. Se coló aquí pues mi jueguito que estoy jugando por momentos. Y espero que lo hayan disfrutado y espero que se lo hayan pasado muy bien con esto. Ya prácticamente son todos los teasers que han sacado la gente de Wakfu. No estoy acostumbrado a hacer reacciones y todo, pero es que hay demás. En el de Pimpan, en el de Amalia y en el de Ruel con la Arpagona me salieron mis lagrimitas. Yo sé, digamos que si mis ojos se pusieron lloros. Es muy bueno y ojalá y Twitch no esté tan severo con esto y podamos verlo por Netflix las series animadas y hacer una corrido de las tres temporadas más, con los OVAs y todo para los que no estén con la serie y todo y verlos juntos y todo lo demás y pasarlo bien con eso. Espero que se pueda hacer en algún momento, pero por lo menos pronto estas reacciones las subiré así no se monetice ni nada porque pues tiene contenido de terceros. Y pues bueno, sin más, espero que se le hayan pasado tan bien con viendo estos teasers con tanto como yo. Ya saben que yo fui Bene Capullol y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!